Tiene la palabra la diputada Cornejo. Gabinete, señores diputados. Primero, quiero sumarme al pedido de que salvemos al turismo. Ya lo han expresado otros diputados. Pero ahora le pido a usted, señor jefe de gabinete, apoye al sector. Y también le pido, por favor, autorice a los diputados a los diputados que hoy no sesionan con este tema, porque nos parece importantísimo salvar una enorme cantidad de puestos de trabajo de los argentinos. Yo quiero referirme también a una obra de infraestructura esencial para nuestra provincia, que necesitamos mantener la competitividad de Salta, y está relacionado a los ramales del Belgrano Carga. Recientemente suspendida esta obra por desfinanciación. La verdad, señor jefe de gabinete, necesitaríamos que nos conteste. Si el Poder Ejecutivo Nacional ha concebido alguna política para continuar la ejecución de estas obras, y si, ¿en qué consisten dichas políticas y en qué plazo tienen previsto ejecutarlas? Señor jefe de gabinete, la verdad es que la Argentina necesita de estas obras. Solo entre el año 2015 y 2019, reactivando el transporte de carga, logramos transportar más de un 86% de lo que producimos. Necesitamos acceder al puerto y transportar nuestra producción. Necesitamos darle oportunidades a nuestra gente. Usted habló de crisis populares en la gestión anterior. Bueno, yo me pregunto, hoy más de 700 familias han quedado sin su puesto de trabajo. ¿A qué título le podríamos poner a esto? Paralizar el futuro de nuestro país sin duda va a ser hambre y miseria. ¿Nos puede contestar si estas decisiones políticas son para esa Argentina del futuro que usted hace mención? También quisiera saber, señor jefe de gabinete, ¿qué está pasando con lo que son nuestra producción de los biocombustibles? Hace 6 meses que no se ve que aparezca una activación ni se aparezca lo que significa actualizar los precios que se están pagando para la misma. También necesitamos saber para este producido, quien Salta tiene grandes inversiones puestas en lo que significa el biocombustible, si tienen previsto su actualización hasta fin de año. Necesitamos salvar puestos de trabajo, señor jefe de gabinete. La verdad que el IFE, la APT y todas las ayudas sociales son importantes, pero hoy todavía hay empresas que necesitan vivir y estas son las respuestas que necesitamos de usted. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.